Ya hasta estoy nervioso, güey, neta. Ok, bueno, estamos aquí fuera del Escape 2001 y estoy con dos personas que quizás conozcan. Ellos son Montoya y Celeste. Para el que no conozca a estos son, pero se quieren un chingo y se conocen de pies a cabeza. Pero también se dicen cositas por ahí que ni ellos mismos se aguantan a veces y se quieren agarrar fregazos. Oh, yeah. Así que quiero jugar un juego con ustedes. Okay. Un juego. Un juego de... Quiero, por primera vez, quiero regalar dinero. ¡A la madre! Carlos no es rico. Carlos no es rico, ¿ok? Pero quiero regalar por lo menos 50 bolas. Con esas 50 bolas puedes pichar unos tacos con una morra. Okay. Te compras unas zapatillas, yo no sé qué quieran hacer. Pero hay saluditos para un compa que yo realmente no copio contenido, pero yo creo que aquí se tiene que copiar. No sé si conozcan al Hot Spanish. Quiero jugar el ¿qué se siente? Con ustedes dos. ¿Qué se siente? ¿Se animan, sí o no? Sí, no. ¿Se animan, sí o no? Por $50. Que se enoja, pierde y el otro se lleva los 50 dólares. Okay. ¿Se animan, sí o no? Yeah. Ok, pero antes de que comencemos, quiero que se den un pinche abrazo porque no sé qué voy a pasar por aquí. ¿No mentiras? No mentiras. Ok. Ok, vamos a ver quién quiere el dinero. 50 varos. Porque okay, el que se enoje es el que pierde. El que pierde. Si tú ya no aguantas, tú dices ya y le doy el okay, dinero no a Celeste. Mentira, no mentiras. No mentiras. Ok. No mentiras. Ok. Ok. Ok, let's go. Que okay, recuerden, Carlos Esquivel no borra videos, ¿eh? Ok, pues. ¿Quién va primero? ¿Quién quiere ir primero? Recio y fuerte, ¿qué se siente? ¿Qué se siente no lavarse los dientes? ¿Qué se siente que cuando andamos en el carro te huele la panocha? Oh. No, ok, Celeste. Get him back. ¿Te ofendió? Dile algo que le duela. ¿Qué se siente tener una barba y no sabértela a rasurar? Oh. ¿Qué se siente tener arete de vaca en tu nariz? Oh. ¿Qué se siente que quieres seguir siendo extra small pero ya eres mediana? Damn, bro, ¿sí es cierto o no? Ya, pero las viejas gustan like, los viejos gordos, ¿ya no? recuerden, estoy dando 50 bolas, 50 okay. bolas. ¿Qué se siente pedorrearte toda la noche cuando andas dormida? Eso es mentira. ¿Cómo es la mentira? Bro, es mentira. Ni dormimos juntos. No, pero cuando andamos... No, okay, no, estoy yo. Mintiendo, no. Estúpido. ¿Quién se está enojando? ¿Quién se está enojando? Porque está mintiendo, dijimos no mentiras. ¿Te rindes? ¿Te rindes? No. ¿Te rindes? No. Ok, dale pues. ¿Qué se siente pedorrearte todos los días y que te huelen? Y es verdad. ¿Qué se siente que tu ex te engañó por otra vieja? ¡Gorda, torta! ¿Qué se siente que tu ex te dejó porque le diste gonorrhea? ¿Qué se siente que es tu quinta vez con un yeast infection? ¿Qué se siente que la última vieja que te cogiste no le gustó? ¿Qué dice la raza? ¿Qué dice la raza? ¿Qué me va ganando? ¿Qué que va no ganando? Se le paró al güey. A la verga el mordillo. Celeste, ¿ya te enojaste? ¿Qué se siente tener una cara tan culera? ¿Qué se siente tener amigos de doble cara? Hey, shout out to everyone from Dallas, all one, los que se creen los meros meros. Menos Carlos Esquivel, hoy sí. ¿Qué se siente que la última vez que vinimos a Dallas tenías los calzones bien putos cados? ¿Qué se siente ser el más puto California y venir a Dallas? Oh, you okay, I'm ready. Hey, it wasn't okay. Again. Okay. All right, ready? You ready? Actually, I'm not gonna say it. Que lo diga o que no lo diga, que lo diga o que no lo diga, que lo diga. I'm not gonna say it porque, like, you know. No, que lo diga, culo. Like, no soy culero. Pero, ¿qué se siente creer que tienes las nalgas grandes pero las tienes bien chiquitas? ¿Qué se ve? Carlos, ¿te gustan? A ver, una vuelta. Ay, güey, a mí no me metas, güey. A mí no me metas, güey. Una más. Una más, no. Si no está chida, ya me quedo yo con el dinero. Uno, cada uno. Ok, I'm good. Ahí va, última ya. Okay. Última ya. ¿Cómo se siente ir todos los días al gimnasio porque eres insegura de tu cuerpo? Sí, se pasó de reata ahí. Uno más, uno más. Una más, Celeste. ¿Qué se siente querer ir al gym pero nada más puede ir un día al mes? Ok, yo la neta se lo voy a dar a Gustavo. Porque Gustavo sí se pasó. Aunque fue mentiras o no, él como que sí se pasó y Celeste fue muy buena gente. Thank you, Celeste, for not exposing me. De nada, amigo. Ya entonces, sabes, ganador, yo. Gustavo Montoya. Que los... I'm playing. Ya,